La queja por la polémica pista de tiro en la Sierra Espadán se suma a las recientes denuncias de la plataforma ecologista Bosview, que ha censurado los destrozos forestales realizados por la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente con la construcción de cortafuegos que no evitan ningún incendio y provocan la erosión de la Sierra Espadán. Días atrás, un grupo de activistas desplegaron pancartas con los lemas Salvemos el bosque y Stop Destrucción Forestal en Eslida. Con que alertaron de que los falsos cortafuegos que pretenden crear el departamento de Isabel Boni de hasta 100 metros de anchura supondrán la eliminación total de vegetación en esta zona y el desembolso de más de 3 millones de euros. El director del Parque Natural de la Sierra Espadán y alcalde de Valdealmonacid, Antonio Cases, admitió que las oficinas del recinto han registrado la queja de un vecino por la explotación de una pista de tiro en una zona forestal. Cases, sin embargo, señaló que la Construcción cuenta con los permisos pertinentes. Según indicó, no existe constancia de denuncia alguna por la implantación de esta actividad en términos de higueras. Se está ejecutando en una explanada existente en suelo dotacional, señaló el director del parque. En esta línea, Cases detalló que desde 2005 es posible albergar este tipo de explotación en el corazón de la Sierra Espadán, porque se modificó el planeamiento. Sin embargo, hasta la fecha no había interés en desarrollar la iniciativa. Su versión choca con la de los ecologistas que señalan que además del coste económico del campo de tiro, la consecuencia más directa es el daño ecológico que causan las obras. Según relata, los trabajos comenzaron antes de Navidad y ya han supuesto la desaparición de parte de la falda de la montaña en término municipal de Higueras, un municipio de 60 habitantes. Por su parte, el director del parque recuerda que las oficinas del mismo son un punto de información para excursionistas, pero no funcionan como unidad de registro por lo que cualquier denuncia por los trabajos que se llevan a cabo en el campo de tiro ha de remitirse a la Consellería de Medio Ambiente o al Servicio de Protección de la Naturaleza, es decir, en el SEPRONA. Los trabajos, valorados en 60.000 euros, corren a cuenta de la Diputación de Castellón y permitirán habilitar varias pistas para la práctica de tiro con arco y rifle de precisión. Sin embargo, los ecologistas denuncian que la construcción de esta actividad es incompatible con el Plan Rector de usos y Gestión del Parque Natural de la Sierra Espadán, en tanto que comporta la destrucción del arbolado. El Ayuntamiento de Segorbe solicitará al Instituto Nacional de la Seguridad Social un nuevo emplazamiento para la oficina que tiene en la capital del Palancia con la finalidad de que puedan acceder a ella personas con movilidad reducida. En la actualidad, para entrar a la sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social, ubicado en la Plaza del Agua Limpia, hay que rebasar una verja metálica y subir unas ocho escaleras, lo que representa una barrera arquitectónica e infranqueable para personas discapacitadas. El acuerdo se adoptó en pleno y con la unanimidad de los tres grupos con representación en el consistorio Partido Popular, Partido Socialista y Partido Republicano, a propuesta de los socialistas y con una enmienda del Partido Popular. El Partido Socialista reclamaba la eliminación de las barreras y, aunque en la sesión se planteó la posibilidad de instalar un acceso mediante ascensor de cremallera, las dificultades técnicas que ofrece obligaron a proponer el cambio en la ubicación de este servicio. Los responsables de las tres ponencias de la Convención Política que prepara el Partido Popular de la Comunidad Valenciana se han reunido para perfilar el contenido de los tres textos sobre economía y empleo, políticas sociales y la comunidad en positivo. La pasada semana se anunció quiénes serán los responsables de las tres ponencias de la Convención Política de los Populares Valencianos, donde los representantes de la provincia y comarca tienen un lugar destacado. En en primer lugar, la ponencia sobre economía y empleo la dirigirá Miguel Barrachina, que contará con Mercedes Alonso, alcaldesa de Elche, y Alfredo Castelló, alcalde de Sagunto. Como componentes. En segundo lugar, una ponencia dedicada a políticas sociales a cargo de Miguel Zaragoza, que tendrá como componentes a Marta Torrado y Begoña Carrasco. Y por último, una ponencia titulada La comunidad en positivo, que estará dirigida por Elena Bastidas y en la que también participan Macarena Montesinos y Oscar Clavel. La prioridad del Partido Popular Comunidad Valenciana es salir de la crisis, crear empleo, mantener los servicios básicos universales gratuitos y de calidad, y defender la imagen de la comunidad, cuestiones en las que se centró el informe del presidente Alberto Fabra, quien hizo hincapié en la reivindicación de los intereses de los ciudadanos, en especial en temas como la financiación, el agua y recuperar la credibilidad de las instituciones y la política desde una actuación de máxima ejemplaridad, aspectos que confluyen a la perfección en las tres ponencias de la Convención Política que han motivado la organización de la misma. Barrachina destacó que la convención servirá para reidear la comunidad valenciana desde unos sólidos cimientos fundados en la eficacia, la austeridad y la devolución del sector privado de la iniciativa económica. La empresa Segorvina Orbe Olive, con su aceite 50K, recibe un premio internacional. En Los Ángeles, Estados Unidos, los Ángeles International Extra Virgin Olive Oil Competition comenzó hace siete décadas, galardonando a los mejores vinos en los Ángeles International win Competition. Pero no fue hasta el año 2000 cuando la organización decidió crear este premio para galardonar los mejores aceites de oliva virgen extra a ove del mundo. Este año 2013 celebró su 14 aniversario. Esta competición es de primera clase mundial, ya que que reúne a los más altos grados de integridad y profesionalidad garantizados por un panel de cata profesional para premiar a los mejores aceites de oliva de todo el mundo. 50 cars de Herbeolive España, empresa Segorvina, ha sido premiado con la medalla de plata dentro de la clase robust frutado intenso, entre los cientos de aceites que se han presentado este año, 15 países como Israel, Grecia, Italia, México, Portugal, Turquía o Estados Unidos. La medalla de plata concedida a la empresa Segorvina al aceite 50 k monovarietal de Serrana de Espadán en la clase de Robur refleja la alta calidad del aceite de oliva y su alto nivel de frutado, obtenido tras una cuidadosa selección de las aceitunas y un cuidadoso proceso de extracción del aceite para garantizar la alta calidad del producto. El buen tiempo que hizo en la jornada del domingo dio más vistosidad al noveno Mercado de Oportunidades en la capital del Palancia. Inauguración que tuvo lugar a las 11 de la mañana y contó con la presencia de la reina mayor e infantil, Mónica Porcar y Laura Palomar, el alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, la concejala de Comercio, Mari Carmen Climent y algunos concejales de la corporación. Mercado que se instaló en la calle Colón y Plaza de la Cueva Santa. Acogió 34 puestos montados por los comercios de Segorbe con el fin de de ofrecer al consumidor las mejores oportunidades dentro de todos los ámbitos decoración joyería moda homenaje del hogar o automóviles entre otras muchas cosas y donde se pudo encontrar una gran variedad de artículos a los mejores precios con la atención y la calidad que caracterizan al comercio de la capital del palancia con descuentos del 70 60 50 y 40 la novedad en esta edición la marcó la empresa segorocio que durante toda la jornada se encargó de la animación infantil con actividades de Crazy Dance por la, por la mañana y tarde, además de talleres de pintacaras, globoflexia y divertidas sorpresas. Todo ello para que los niños disfrutaran también de este día. Cabe destacar que la Concejalía de Comercio continúa colaborando con la aportación del montaje de los stands y publicidad del evento, mientras que los comercios sufragan los gastos de la ambientación infantil. Una iniciativa que va consolidándose en la capital del Alto Palancia cada año y que cuenta cada vez con más participación Organizada por la Asociación de Bolilleras de Segorbe, el domingo se celebró el decimoséptimo encuentro de bolilleras en el Pabellón Multiusos de Segorbe, con el patrocinio de la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Segorbe. 120 asociaciones provenientes de 108 municipios de la Comunidad Valenciana, Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha y Aragón, con una participación de 1.650 bolilleras. Se dieron cita un año más en la capital del Palancia. A las 12 del mediodía, la Corporación Municipal, acompañando de la reina mayor e infantil de las fiestas, Mónica Porcar y Laura Palomar, junto a la fallera mayor de la Plaza del Almudín, Mirella Sánchez, procedieron a la inauguración oficial de este importante encuentro. Hoy en día, Segorbe se ha convertido en una de las citas más importantes de la comunidad valenciana en el complejo arte de los bolillos, después de la cita de la Diada de Barcelona. Segorbe es la cita más importante que hay a nivel nacional, según destacó la presidenta de la Asociación de Bolilleras, Manolita Belis. Este importante número de personas, además de deleitar con sus trabajos artesanales, han supuesto una importante inyección económica en los restaurantes de la ciudad, así como en los de la comarca, que han visto cómo se llenaban sus locales. La Concejación de Participación Ciudadana, Soledad Santa María, destacó el excelente trabajo que vienen realizando la Asociación de Bolilleras Segorvinas, que a lo a lo largo del año, además de practicar este laborioso trabajo, tiene una escuela de enseñanza a jóvenes que desean aprender esta ancestral labor, así como acudir a las diferentes concentraciones eh, que les invitan no solo por la comunidad valenciana, sino por parte del territorio nacional, llevando el nombre de Segorbe. De hecho, la próxima salida de la Asociación de Bolilleras de Segorbe será a la localidad de Úbeda, en la provincia de Jaén.